Ay, con la musiquita que nos acompaña este lunes, como para, viste, ponernos a las pilas, porque es lunes y cuesta. No, no cuesta. A vos no. Pero usted tiene que ir derecho. Y claro, si segmentamos, hay que ir derecho. Claro. Ay, capaz que ¿Qué cambiado estaba el Cerro Champaquí? Hace tanto que no voy que... No era el Cerro Champaquí. ¿Cómo? No era el Cerro Champaquí. ¿Cómo que no? No. Ah, pensé que era el Cerro Champaquí. No, estábamos viajando por el mundo. Ah, como recién me siento, dije yo, ¿qué cambiado está el Champaquí hace tanto que no voy? Por España, por allá. Sí, sí. Mirá. Bueno, vos vas a traer a Argentina de nuevo. Lo traigo a la Argentina y lo traigo con un caso del año 1930 y pico, 35, 36, en donde esta persona... Ella gustaba de sus maridos, pero los gustaba de otra forma. ¿Quieres saber la historia? Sí, bueno. Ya. Margarita Herlein se llamaba. Mató a sus tres maridos y a dos amantes. Ah. De la misma manera. Más allá de que ella solo admitió haberlo hecho con una última pareja, pero bueno, fue condenada a prisión perpetua. Claro. Claro. Nació en Coronel Suárez en el año 1936, Margarita Celina Herlein, la probadora de hombres, así le decían. Fue una de las asesinas seriales más cínicas de la historia criminal argentina, ya que fue condenada a prisión perpetua por envenenar y matar con raticida a sus tres esposos y al menos a dos amantes, para luego señalar que lo hacía porque... ¿Sabes por qué? Sí. Se aburría de ellos. No, ¿en serio? Sí. Pero espera, o sea... Se aburría. ¿Y los mataba? Y los mataba. Se ve que se cansaba de ya cuando entraba en la rutina... de la pareja, que es algo absolutamente normal y además previsible. Todos sabemos que vamos a entrar en una especie de rutina. Puede pasar, claro, pero los mataba. ¿Eh? Los mataba. Los mataba. Y encima con veneno para rata, que el que estudia el tema de la composición de los venenos para rata, la muerte es tremendamente dolorosa. ¿Ah, sí? Sí. No sabía, mira cómo era eso. Bueno, la cuestión es que la mujer se casó primero con Juan Gebel en el año 1953, cuando apenas tenía 17 años. Y una década, y él tenía 10 años más. Entre el año 57 y 58 la pareja tuvo dos hijos, pero fue el nacimiento del segundo que generó una crisis en ella que no pudo y no supo cómo superar. Herlein sentía que era una persona que había tirado todo por la borda a cambio de un marido vulgar, dos hijos insignificantes y una casa fea. Así dijo ella. Ah, tenía toda una vida... Claro. Ante esa situación, la mujer buscó escapar de esa realidad con un amante llamado Carlos García, pero a su vez empezó a planear cómo sacarse de encima al marido. Uy, qué historia. No se podía entender cómo una chica de una familia alemana de Coronel Suárez pudiera estar en la situación en la que estaba con un marido al que no le gustaba. Bueno, sin embargo, muchos años después, cuando Herlein fue condenada a cadena perpetua, el juez diría que tenía una constitución psicopática que implicaba de por sí un cierto desequilibrio psíquico. Dice. A principios de los años 60, como no se podía pensar en el divorcio, porque eso generaría un escándalo de grandes proporciones, claro, sociales, por supuesto, esta mujer consideró que la muerte de su marido era la única salida para liberarse. Claro, como no podía separarse, los mataba directamente. Claro. En el año 1962, Gebel tuvo un terrible accidente en la ruta, pero con mucha dificultad salió adelante. Sin embargo, la mujer, que en ese momento tenía 26 años, usó un poderoso raticida para envenenar a su esposo. Se cree que lo hizo de la misma manera en que se comprobó el crimen de su última pareja, poniendo ese polvo mortal mezclado con la bebida o la comida. Gebel finalmente fallecería meses después de aquel accidente de un cáncer fulminante, según los registros médicos. Sí. Claro, nadie podía pensar que alguien estaba matando con raticida a la gente, ¿no? Y así fueron pasando, o sea, ella confiesa el último y ahí se ataca a vos. Claro. De que las anteriores muertes habían sido también así. Exactamente. Qué bárbaro. Pero de todo tipo de esposos tuvo, ¿eh? Músicos, gente de campo, digamos. No había un común denominador para esta mujer. Y todos morían supuestamente como por causas naturales, por eso... No, lo que pasa es que, claro, la tecnología, o la mejor dicho, la ciencia de la época, no se ve que no detectaba las muertes por envenenamiento con este raticida. Claro. Al último, ya en el año...
70 y pico, que ahí es donde el último marido, el tercer marido, también murió, por supuesto, el 11 de diciembre del 77, y esta vez las sospechas familiares y allegados, claro, se empezó a... Además, digo, ya venía con un pedigrí la mujer, ¿no? Por eso, entonces, claro, la gente ya estaba medio como que sospechaba, pero bueno. Ahí se vio que el hombre había muerto por la ingestión progresiva de un poderoso raticida. Y en el 22 de enero del 78, Herling fue condenada a prisión perpetua. Ahí la tiene, mire con qué se hace. ¿Viste cuando uno no termina de conocer a las personas, no? Porque por ahí, ¿quién hubiera sospechado que una mujer de 17 años, cuando se casó por primera vez, iba a terminar siendo una asesina serial, sin remordimientos, sin sentido de culpa, simplemente justificándose en que los mataba porque me aburría? No, qué historia, por favor. Impresionante. Bueno, gracias. De nada, nos vemos en un rato. Dale.